twice when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Espectacular, quedé súper complacida. Considero que en todos los hogares o desde CHAM nos deberían de dar como una cátedra relativa a ese taller, porque ahorita como soy madre, creo que con ese taller ayudo a yo seguir creciendo como madre feliz y que mis hijas a partir de ahora sean más felices, y con este taller que las voy a ayudar muchísimo, sé que van a ser unas muchachas exitosas, van a tener hogares, bueno, buenísimos, porque de verdad el taller me dio muchísimas herramientas. Y el taller me abrió la respuesta a muchas preguntas que a veces hacía de por qué era eso, que no entendía el porqué de algunas situaciones, y el taller me dio todas esas respuestas. Para mí, perdón significa el amor. Una experiencia maravillosa, es reafirmar lo hermoso que somos como ser humano y todo lo que somos capaces de dar. Porque obviamente el perdón, perdonar es la herramienta fundamental. Siempre queda algo, siempre hay algo que quedó allí, que lo tomamos de aquí y de allá. Oye, esto no lo interpreté de esta manera. Ahora de pronto, pues quizás acuérdate que estamos viviendo en constante cambio. No hay nada estático, no hay nada fijo. Y conocer otras cosas, ver otras cosas del taller, ver otras personas, compartir otras experiencias, eso es perfecto. Verdad que mis respetos para ti, Ángel. Gracias, gracias por compartir todo tu conocimiento, todas tus herramientas, todo lo que tienes allí dentro como ser humano lo compartes con nosotros, y para mí eso es... Gracias. Bueno, en mi experiencia en taller, primera vez que asisto a un taller de ese tipo, realmente uno adquiere las herramientas para ver la vida desde otro punto de vista, no dejar que nos afecten tanto las cosas y pensar que todas las situaciones nos afectan de alguna manera, porque es introspectiva la cosa. No es que uno ande, para mí, no es que uno ande perdonando a todo el mundo, sino que uno tiene que asumir la vida hacia adentro, no hacia afuera. Tú eres el que tienes el poder de darle importancia a las cosas o no. Bellísimo, espectacular, estoy enamorada de él. Experiencia, bueno, la mejor después de 10 años de estar trabajando con este taller y haberlo hecho parte de mi propia vida, facilitarlo, de verdad es una experiencia maravillosa. Por supuesto, cada año y cada oportunidad que lo hacemos, hay mucho crecimiento, tanto de mi persona como facilitador, como de los participantes. Hay innovaciones, por supuesto, en lo que tiene que ver con las terapias, las dinámicas. Y sobre todo hay mucha más disposición de la gente. De verdad que para mí, Ángel Vázquez, como terapeuta, como facilitador, como productor, como locutor, es un honor poder trabajar con el público, brindándole esta oportunidad de perdonar y sanar su vida, que es otra cosa, no es otra cosa que el reflejo de mí mismo, cómo he sanado yo mismo y cómo pueden ustedes hacerlo también a través de este taller. Yo te veo a ti, veo la cámara. Yo te pregunto, ¿qué rescato que me quedó del taller? La primera pregunta es, ¿qué rescatas del taller? Ah, bueno, hay un señor que se llama Jotay, que dije que estaba oyendo el CD completito, y eso era mi amor, pero con acompañamiento y todo, unos ronquidos tremendos. Dentro de la libertad que nos tomamos en el taller, se puede dormir y hay unos roncos, pero la pasa muy bien, crece mucho. Y bailé con un muchacho, yo me sentía así como de 15 años, ¿no?